Buenos días, Sara. Buenos días, John. Bienvenidos a Selva Bananito. Anselmo Harvey está a la orden. Mucho gusto, Sarita. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Buenos días, don John. Mucho gusto saludarlo. De aquí entonces vamos a hacer una pequeña caminatita acá por parte de los senderos que tenemos acá en Selva Bananito, ¿verdad? Para ver qué tipo de aves nos quiere presentar la madre naturaleza hoy, ¿verdad? En este bonito día. Y de hecho, muchas gracias por venir a compartir su tiempo con nosotros. Es un gusto tenerlos acá con nosotros en nuestra reserva. Claro, no tan grande como la de ustedes, ¿verdad? Pero ahí estamos con la intención de hacerlo más extenso y proteger el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a usar uno de los senderos hoy que se llama Sendero Los Javillos, que es una de las partes donde podemos encontrar por lo general aves como el tucán, centucanes, trogones, y entre otras, una infinidad de aves interesantes, inclusive la Snowy Cotinga, que es una de las aves muy apetecidas en esta zona, de inclusive el Boatbill Night Heron, que son unas especies de aves que son nocturnas, de unos picos muy anchos y unas especialidades muy, muy interesantes. Ya vamos a observar dónde vamos a caminar, Sara. De hecho, te puedo enseñar parte de los límites donde comienza nuestra reserva. El que está aquí al lado derecho, esas que están aquí es Cerro Banderas, Cerro Matama y al otro lado Cerro Mochila. Hacia el final de la derecha vamos a encontrar lo que es el Parque Internacional Amistad, ¿verdad? Que es uno de los parques más grandes que tenemos acá en Centroamérica, que colinda entre Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Con una extensión de 1 millón de hectáreas, que está compartido y protegido entre ambas naciones. Tenemos acá unos y otros caimancitos que hay ahí que llegaron, y de hecho a la orilla ya ahí tenemos dos aves interesantes que son las yacanas, que pueden ver, o más conocidos como gallitos de agua. Es interesante de que Costa Rica tenga tantas especies de aves, y lo interesante de todo eso es de que hoy por hoy Selva Bananito está ubicado entre los 25 hotspots para ver aves, para la observación de aves. Entonces, como sabemos de que tenemos diferentes tipos de microclima, diferentes tipos de elevaciones, Selva Bananito es un componente de varios tipos de ellos. Estamos cerca del mar, estamos cerca de las montañas, cerca de reservas, entonces eso nos hace que tengamos una diversidad de aves más grandes, ¿verdad? Y parte de eso, Selva Bananito comprende lo que es el paso de la migración de aves. Y aquí es el Potrero de los Frutales, acá. Vamos aquí, damos la vuelta por el Potrero de los Frutales y damos la vuelta para venir al otro lado. Cuéntanos un poquito acerca de la importancia de esta zona como corredor biológico para las aves migratorias. Bueno, es impresionante de que es sumamente impresionante e importante saber de que aquí lo que es Selva Bananito es un corredor sumamente importante, aparte de para la biosfera, ¿verdad? Tanto que produce agua, vienen muchas personas, como te comentaba anteriormente, vienen muchas personas a ver en lo que es la flora y fauna, la conservación que estamos haciendo. Entonces es un gran ejemplo lo que estamos haciendo hoy por hoy, conjunto con otros sitios, pero hoy por hoy Selva Bananito es una semillita, ¿verdad?, que se ha sembrado y ahí va a paso lento. Las personas llegan acá y se van totalmente descanchados, decimos, desintoxicados, como decimos los ticos. Aparte de eso, de que aquí llegan, como habrás visto, a internet, pero son para casos sumamente importantes, ¿verdad? Es un sitio que te llena de paz, que te llena de tranquilidad, y para las personas que estamos acá con este proyecto. Por eso es que es tan importante por acá. Y acá te puedo comentar de que todos los días, siempre hay turistas, siempre. Siempre hay 2, 4, 6, 8 días, pero siempre, siempre tenemos turistas. Pase. Pase, don John. Esos son tanagers. Son los tanagers que se escuchan por ahí. Ay, ahí hay un trogón. Qué interesante.
Ve a esta rama que sobresale hacia la derecha, ¿verdad? La que más sobresale. Sí. Abajito. Ya está empezando la actividad más seguida de aves ya. Esta cuestión es el common roadside hawk. ¿Te sabes muchas aves, Sarita? Más no muchas. ¿Y usted, don John? Ciertas. Las más populares. Pura idea. Para observar aves tiene su ciencia, porque es de observarle todos los puntitos minuciosos que las líneas de la frente, la forma como se perchan, los puntitos en los ojos, las patitas, las líneas que tienen. Entonces es de mucha observación. Ese que suena ahí es el Yellow Bill Cacique. Esa es otra ave de gran importancia porque es uno de los tejedores también. Está en la misma familia como lo que son las oropéndulas montezumas, que son los que hacen las bolsas. Entonces, esos mosqueteros también hacen esa especie de canastas. Ese que suena. Yellow Bill Cacique. Están otras que están ahí, los pasarines que están brincando por acá. Entonces están ahí llegando otras, los pasarines, los de rojo con negro. Esas son las oropéndulas montezumas. Ok, perfecto. ¿Se escuchó el sonido aquí? Ok, es importante mencionar de que en esta especie los... De las oropéndulas hay tres especies. Está la oropéndula montezuma, que es esa que es la más grande, que tiene un piquito como anaranjado. Posteriormente está la chestnut headed, que es un poquito más pequeña, y el pico es totalmente amarillo, como un blancuzco. Y está la crested oropéndula, pero esa se encuentra solamente en la parte sur del país, de viaje abajo. Entonces esa no se encuentra acá, pero esas dos sí. Exactamente, sí. Es importante también que esas aves tienen como un aceitito en sus alas. Entonces cuando vuelan, puede estar de lluvia y el agua va a pasar así suavecito sobre ellos, no entrapan. Sigamos a ver si vemos los tucanes. Claro que sí, con mucho gusto. Esa es una de nuestras principales tareas hoy, de encontrar los tucanes. Aquí ya vamos empezando sobre la orillita de la reforestación, donde vamos a llegar a una de las partes del avistamiento, donde normalmente solemos ver tucanes, tucancillos y una vistada increíble a lo que es la entrada del bosque. Ok, Sarita, vamos a hacer otro recorrido, que es cruzando el riacholito. Damos una vuelta porque al otro lado se ven aves de gran importancia también. Entonces estamos sobre la misma ruta del tour, ¿verdad? Entonces, para que tenga una idea, que estamos en sitios abiertos y otros sitios un poco más,
más cubiertos. Entonces vamos a bajar por acá, ¿verdad? Para que podamos observar otras especies de aves que nos interesan. De hecho, ahí escuché algunos trogones que me gustaría poderle enseñar. Hay que tener un poco de cuidado a la bajada para no caer. Vamos a buscar unos trogones que estaban cantando por acá, don John. Sonaron interesantes, por aquí unos trogones están cerquita. Vamos a ver si los encontramos por acá para que los puedan ver. Y aquí están los Grosbeak Anis. Son los negritos que están allí. Ahí por donde está el ganado y damos la vuelta para llegar al hoyo. Ya no escuché más el que estoy buscando. Sí, esos son, están cantando, por ejemplo, ya no los estoy escuchando. Pero de fijo los vamos a ver de ese lado, don John. Si no hay transcurso de la caminata, que sí las vamos a observar. Porque suenan, pero suenan muy allá adentro. ¿Qué podemos encontrar en el bosque primario? Hijo, en este bosque primario la verdad es de que es increíble lo que podemos encontrar acá. Bueno, aquí podemos encontrar las 6 especies de felinos, ¿verdad? Que se encuentran acá en Costa Rica, que estamos hablando que es puma, jaguar, ocelot, oncilas, margueis, jaguarundis. Podemos encontrar las 3 especies de cerdos de monte, que está el white collar, el boar y está el que es el white lip, que solamente tiene la parte de blanca. Aparte de eso se puede encontrar agutis, tepezcuintles, mapaches, venados, serpientes de cualquier cantidad. Hablamos desde boa constrictor hasta terciopelos, matagüeyes, mano de piedra. Tenemos 3 especies de monos acá, que es el mono aullador, el capuchino y el araña. El tití no lo vamos a encontrar en esa parte, ¿verdad? Que es solamente en la parte de pacífica del país. Pero aquí en la vertiente del Caribe hay más biodiversidad, le podría decir, que el Pacífico, aparte que es la parte más húmeda del país, ¿verdad? Es más húmeda, más protegida, porque realmente ahora sí le están dando mucho auge a la conservación en la vertiente del Caribe, porque anteriormente el Pacífico lo habían deforestado, pero abruptamente. Entonces hoy por hoy hay conciencia, ¿verdad?, de que ya están empezando a reforestar y ya se han dado buenos indicios de que ya hay buenas especies de animalitos que están regresando nuevamente. O sea, con timidez, ¿verdad? Pero sí están llegando, gracias a Dios. Es impresionante las cantidades de uvas que hay acá y serpientes. Así. Oh, ya uno ya ha andado tanto aquí en el monte, ya uno ya... Ya no le tiene miedo a nada. Ve, esos son los niditos que hacen las oropéndulas. Entonces es importante mencionar de que las oropéndulas cuando hacen los nidos los hacen en grupales, los hacen así como una comunidad. Aquí hay una familia grande. Es una familia grande, exactamente. Pues ya esas son, esas quebradas son de gran importancia también porque aquí el ganado pasa y toma agua de acá también y hay muchos pececitos, entonces también es importante para las aves porque alguna vez uno ve martines pescadores. ¿No le da miedo pasar por las vacas? No. Ok. Porque si le da miedo, entonces damos la vuelta por ellos. No. A mí no me molesta porque me hace crecer, como guía que soy, me hace crecer. Son pequeños, grandes detalles que hay que poner, que hacen la diferencia. Y es una de las que hace aquí Selva Bananito. Entonces eso es lo que hace. Entonces aquí, esa otra parte que puedes ver ahí, esa parte que es como un bosquito, esa parte era prácticamente como ahora está acá. Entonces esa parte dijeron, bueno, no más machete, no más ganado, lo dejaron ahí. Tiene un promedio como de 8 hectáreas. Y en cuestión de 10 años se regeneró así. Eso es una regeneración natural.
en 10 años. Entonces ya sabemos que si nosotros abandonamos estos sitios, que ya no entre ganado, que ya no entremos con machete, o sea, que entremos las personas caminando para ver aves y cosas así, siempre, siempre se va a volver a regenerar. ¿Y esa que allá cuál es? Ah, esa aquí son muy comunes aquí. De hecho, hay tres especies. Está la yellow-headed, está la turkey, la que tiene la cabecita roja, y este es el zopilote común que le decimos nosotros. No sé ustedes cómo le dirán en Colombia. Ah, sí, ese es el gallinazo. Nosotros lo conocemos como gallinazo. ¿Gallinazo? Sí. Qué interesante. Bueno, a ser por el nombre científico y todo también, pero sí, aquí son muy comunes y son de gran importancia para el ecosistema también. Porque normalmente cuando algunas vacas paren y la placenta queda por ahí o algunos terneritos nacen y mueren de una vez, entonces ellos mismos llegan y hacen su trabajo, ¿verdad? Desaparecen todo de una vez, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de ellos acá. Y aparte de eso, de que el rey, el zopilote rey de ellos, de esa especie, es un ave espectacular, es lindísimo. Y es grande, sí. A ver qué más vemos por aquí, Sarita, para ver si logro pagarle las deudas, porque qué va. Ah, mira, allá están los tucanes. Ya sí puedo empezar a saldarle las deudas. Allá está el tucán, allá arriba. Vamos allá arriba, está el tucán, allá arriba, Sarita, para ya ir pagando mis deudas consigo. Ya solo nos queda el perezoso, perfecto. Ok, aquí tenemos el tucán para pagar las deudas con Sar. Aquí está el tucán. Vamos a ver, aquí está la primera deuda pagada ya. Ahí está. Esa es la primera deuda ya. Sara, también es importante mencionar de que hay varios tipos de tucanes, ¿verdad? Pero lo importante de los tucanes que encontramos acá en el Caribe es de que por la posición que estamos, ¿verdad? Que es más boscoso, más verde, ¿verdad? Que el Pacífico. Entonces puedo mencionar de que los tucanes del Pacífico, por lo general, el pico tiende a tener otro color, es más llamativo. Entonces, los del Caribe, el pico es color negro, ¿verdad? Con unas puntitas amarillos. Y los del Pacífico son totalmente amarillos. Eso es porque es más seco, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les conoce como el Firebill Toucanet o Emerald Toucanet as well. Y aquí está lo que es el Aracari, ¿verdad? Que es el negrito. Entonces, aparte de eso, tenemos el Emerald Toucanet, que se encuentra a sobre los 1000 metros para arriba, ¿verdad? Después está el Chestnut Mandible Toucan, el Color, ¿verdad? El Keybill Toucan, que se encuentran acá en esas zonas, que son las especies más comunes. Fuera eso está el Yellow Ears Toucanet, que se encuentran también en la vertiente del Caribe, pero en las partes más bajas. Entonces, hay diferentes tipos de tucanes para diferentes tipos de elevaciones que tenemos en Costa Rica. Esos son los tipos que tenemos. Eso es lo que tenemos ahora. Sí, Sarita, ya solamente te veo lo que es el perezoso, ¿eh? Eso es lo que estamos para el día de hoy. Entonces ahora sí vamos a desayunar para tener fuerza y poder ir a encontrar lo que nos falta. Pura vida, muchas gracias. Vamos. Y entonces esa es la idea, poder ir observando todas las aves que hay aquí. Al final del día nos sentamos en un sitio específico, sacamos una lista que tenemos y empezamos a decir las cantidades de aves que vimos, de qué hora a qué hora, el hábitat donde estaban metidos, todo eso. Entonces, al tener todo eso, entonces nos ayuda a tener un récord, ¿verdad? Un récord ya con conciencias ciertas, para entonces cuando ese otro cotillo dice, bueno, llegan unos turistas y dicen, bueno, queremos ver Snowy Cotinga, por decirte algo. Entonces venimos específicamente a Sendero los Laureles, los Laureles, y podemos observar dónde están esos por acá. Entonces, si quieren ver Snowy en la turquesa, van al lado del campo de aterrizaje. Si quieren ver Blue Crown, Emeralds o algo así, van a los otros lados. Entonces, ahí es donde podemos encontrar diferentes tipos de aves que hay acá. Entonces, como les digo, son 411 que tenemos registradas acá para Selva Bananito.
En total son 920 en Costa Rica y esperamos llegar a un número más alto, ¿verdad? Entonces esa es nuestra idea, posicionarnos aún más. Hoy por hoy podemos mencionar sin duda alguna de que Selva Bananito está posicionada entre los mejores 25 puntos del país para avistamiento de aves. Entonces hoy por hoy estamos en la posición 14, ¿verdad? De los 25 puntos. Y eso nos hace sentir muy feliz porque eso se dio recientemente, de que ya nos tomaron en cuenta y la verdad que le hemos puesto corazón al asunto para poder estar dentro de todas esas partes de gran importancia para los avistamientos de aves. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado, ¿verdad? Bastante. Entonces, ahora ya lo que vamos a hacer es ya ir a alimentarnos con un delicioso desayuno, ¿verdad? Entonces, típico de Costa Rica. Típico de Costa Rica, que es el pinto con huevo, frutas, pan, jugo, cafecito, té. Ahí lo que tengan gusto, ¿verdad?